Y aquí estamos de nuevo. Empezamos donde lo dejamos en el vídeo anterior. En este vídeo vamos a cortar o vamos a intentar cortar algunas maderas de palet, madera de contrachapado de 10 milímetros, aunque la casa dice que corta hasta 8, vamos a probar con 10 y vamos a probar con madera de palet y vamos a probar varias cosas más. También haremos un grabado en acero, un cuchillo, y haremos un puzzle para ver si efectivamente hay control en la quema y haremos un mandala muy bonito. Así que vamos con el vídeo. Pues vamos a hacer las pruebas de corte. Este material, como veis, tiene 11.37. Esto es contrachapado de 10 milímetros. Ahí tenéis, mide un poquito más, 10.23. A este le cuesta siempre mucho cortar porque el contrachapado, el problema que tiene es que, como sabéis, está formado por láminas y en medio hay pegamentos, y los pegamentos cuesta cortarlos. Vamos a hacerlo en este también, que como veis mide 16.49. Y como final vamos a intentarlo en este, que mide 19.10. Así que esos son las pruebas de corte que vamos a hacer. Que vamos a cortar o vamos a intentar cortar estas piezas. Tengo que deciros una cosa. Mi bomba de aire ha dicho hasta aquí. Es una bomba barata y claro, pasa lo que pasa. Ha dicho que se acabó, que ya no funciona más. Entonces, para poder hacer esto, lo que he hecho ha sido conectar la entrada de aire. Ahí la podéis ver, al compresor. Voy a tener un ruido de la leche, pero si quiero hacerlo bien, tengo que hacerlo así. Vamos a empezar. Bien, pues este es el corte que ha hecho. Ahí lo podéis ver, perfectamente cortado, 11.37. Bueno, ahora vamos a probar el contrachapado a ver qué pasa. Como os he comentado antes, el contrachapado tiene el problema de los pegamentos y siempre le cuesta un poquito más cortar. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Bien, pues vamos a ver. Bueno, ahí tenéis el corte. Y ahí podéis ver cómo ha dejado el corte. Contrachapado de 10 milímetros. Perfecto. Lo ha dejado perfecto. Bueno, pues ahora vamos a probar con la madera de 16 milímetros y medio, 16.49. A ver qué pasa. Bueno, lo que ha pasado. Ya podéis ver cómo la ha cortado. 16.49, ¿eh? Ahí podéis ver cómo se la ha llevado. La madera está más o menos limpia.
y está perfecto. Pues la siguiente, 19:10. Si esto lo corta ya, no sé. Ahí podemos ver cómo va bajando el corte. Mirar ahora cuando sale. Y al entrar, el corte ya ha bajado. Bueno, pues a ver qué ha pasado. Esta es nuestra madera de 1910 y ahí podéis ver cómo la ha cortado. Le ha faltado un poquito, ¿eh? Le ha faltado un poquito, quizás una vueltecilla más lo hubiese cortado del todo, pero vamos, señores, que esto mide 19 milímetros, ¿eh? Que esto es una brutalidad. En fin, bueno, cierto que esto es solamente por hacer una prueba, porque no vamos a necesitar, digo yo, cortar madera de 19 milímetros con un láser, pero sabemos que se puede. Y ahora es que Manolito me ha retado, me ha dicho que a ver si soy capaz de sacar su nombre en un contrachapado de 10 milímetros. Así que bueno, vamos a intentarlo, a ver qué es lo que pasa. Bueno, y ahí ya se va perfilando el nombre. Esperemos que sí, que salga. Yo creo que sí. Ya veremos. Bueno, pues ya terminó. A ver qué ha pasado. Ahí está el nombre. Vamos a intentar sacarlo, porque este es el problema ahora. Pues ahí lo tenemos. Me ha costado sacarlo, Dios y ayuda, porque las letras son muy finitas. Tenía que haber elegido otras. Pero bueno, ahí está. Cortado en contrachapado de 10 milímetros, el nombre de Manolito. Que no se me ponga chulo, porque esto hace lo que uno quiere. A la vista está. Bueno, pues vamos a seguir con otra cosilla. A veces me regalaban jamones, hace mucho. Por eso tengo un cuchillo para cortarlo. Entonces ahí le vamos a poner el nombre del canal, Serendipity Antonio, ¿eh? Lo vamos a grabar. Y porque hay quien me ha dicho que sí, que muy bien, que ahí en la sierra muy bien el grabado. Vamos a ver si aquí hace lo mismo. Así que lo vamos a intentar. Yo creo que sí. Lo primero que vamos a hacer es, como siempre, enfocar. En este caso, el enfoque cuando vamos a grabar es un enfoque a la superficie, ¿eh? Hay un macro especial para eso. Le damos. Ya está nivelado, ya está en su sitio y ya lo único que falta es, pues, decirle que empiece. Ahí podéis ver el grabado que ha hecho. Es solamente grabado el exterior de las letras. No le he querido meter por dentro, ¿eh? Pero eso está perfecto, ¿eh? Ahí lo podéis ver. Ya tengo mi cuchillo con mi nombre. Ahora lo que me falta es el jamón, claro. Estoy abierto, ¿eh? Mi dirección ya la tenéis, os la di cuando hicimos lo,
los llaveros, así que si a alguien le sobra algún jamón, pues sin problema, ¿eh? Como dice el título de la entrada, la potencia sin control no sirve de nada. Está claro que hemos llegado a cortar madera de 19,10 milímetros, que es esta, pero ahora queremos ver si es capaz de cortar este papel sin quemarlo. Lo que hemos hecho ha sido pegarlo a un contrachapado de 2 milímetros y lo que vamos a hacer con esto es un puzzle, ¿eh? Puzzle de un montón de piezas, no sé cuántas serán, y vamos a ver si lo quema o vamos a ver qué es lo que pasa. Así que empiezo y a ver qué pasa. Bueno, lo que voy a hacer es dejarlo ahí y ir volviendo poco a poco, porque esto va a tardar bastante. Esto va a tardar unos 50 minutos en hacer todo el corte. Así que voy a ir volviendo poco a poco y ya lo vemos. Pues ahí vemos cómo va. Ya ha terminado la parte vertical y ahora está con el corte en la parte horizontal. Así que lo dejamos otro rato y volvemos. Bueno, pues ya veis que el puzzle queda bonito, que el papel no se ha quemado, un poco tostado, eso sí, pero tengo que reconocer que se me ha olvidado poner el aire del compresor. Ahí podéis ver cómo queda, muy bien cortado. Y como proyecto final, pues, de este vídeo, vamos a hacer un mandala de varias capas. Este es de 6 capas, ¿eh? Se va cortando. Esta es la capa de abajo y luego iremos cortando las siguientes y ya lo vamos viendo. Bueno, ya está terminando la primera parte, como he dicho antes, la parte de abajo, que es esta, y pasaremos a la segunda en el momento que termine. Pues ya hemos empezado la segunda capa. Esta capa va a tardar como media hora en cortarla. La anterior ha tardado 11 minutos. Y bueno, esto es así. Esto, el final, son unas 4 horas o así lo que tarda en cortarlo todo, un poco más de 4 horas. Os iré enseñando cada capa. Y ahí podéis ver cómo va la segunda capa, ¿eh? Esta ya va haciendo las filigranas que harán el mandala, ¿eh? Así que lo voy a dejar ya que termine y os la enseño cuando esté terminada esta segunda capa y la ponga encima de la primera. Pues esa es la segunda capa puesta encima de la primera. Ya está cortando la tercera capa y la mostraremos aquí, porque para qué os voy a ir enseñando aquello, ¿eh? La pondremos aquí encima cuando esté cortada y así seguimos. Bueno, pues esta es la tercera capa, ¿eh? Esta iría aquí. Esto después hay que ponerlo, hay que graduarlo bien, pero vamos, llevamos viendo cómo va quedando. Vamos por la cuarta. Pues aquí tenemos ya la cuarta capa. Cada vez esto se va enrevesando más, pero como veis, está quedando bonito. Seguimos, en este momento estamos cortando ya la quinta capa. Bueno, pues esta es la quinta capa y penúltima. Esto ya es filigrana pura, pero la última es maravillosa. Así que esta irá aquí. Como veis, se está formando el mandala y muy bonito. Vamos a esperar ya la última y lo vemos.
Fijaros qué filigrana tan bonita. Mirad qué bonita es. Bueno, pues vamos a ponerla allí en el centro ya. Bueno, pues ahí tenemos nuestro mandala casi terminado. Le falta pintarlo porque cada una de las capas va de un color diferente. Así que lo voy a pintar, lo pego y ya os lo enseño terminado. Pero ahí se puede hacer una gran idea de cómo es. Pues una vez que lo hemos pintado, lo hemos pegado, esto lleva unas de color bronce, otras de color oro y otras del color de la madera y la última que va de blanco. Es el contraste que hemos ido buscando y bueno, ahí veis que queda precioso. Estamos muy contentos. Así que nada más, que sepáis que vuestro brico ingeniero Manolito ha quedado contento con el vídeo y con todos los trabajos que hemos hecho. Nanda, que nos acompaña siempre con nuestra rosa amarilla. Y Antonio, vuestro chatarrero de la madera, os esperamos en el próximo vídeo.